Facundo Piris toca para Cotuño, tira para Borges, busca Borges, marca Elizalde. Lo presiona Darias, va sacando la pelota Elizalde. Colocó para Bentancur. Bentancur la tira sobre la zona de la derecha. Va a venir el toque para La Quintana. Lleva a Aguirre Garay. Aguirre Garay metió para La Quintana. Se mandó La Quintana. Ahí está para Bentancur. ¡Tiró! ¡Gol! 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 De Peñarol, Rubén Bentancur. Tocó la pelota sobre la raya, muy bien La Quintana, arrancó sobre la zona de la derecha, ganó la posición, tocó la pelota hacia el medio para que apareciera Bentancur, marcando los 15 del segundo tiempo el gol de la apertura, pasó a ganar Peñarol. Y ahí estaba festejándolo Bentancur con el profe Martínez atrás del arco, en una jugada donde La Quintana es el que marca el desequilibrio, la velocidad, el hecho de encarar en el uno por uno, llegar hasta el fondo, el pase atrás, una jugada que Peñarol, bueno, genera toda por derecha, que en ese caso lo ponen en carrera, y bueno, la importancia de llegar hasta el fondo, nadie fue con el 9, que hace un toque sutil, distracción de todos los zagueros, Ferreira, el propio Varela, nadie siguió, reitero, al 9 que llegó solo para definir. Buena proyección también de Aguirre Garay, que corrió, trasladó y le dio la pelota en el momento justo para que no quedara en offside y La Quintana, que después de un buen control pone su segunda buena pelota en estos pocos minutos en cancha. ¡Golazo de Cololó! 8.90. 16 minutos del corner. Corner que va a ser Alex Silva, va a levantar la pelota, banda de la izquierda, va a venir el balón, va a buscar con golpe de cabeza Lima. Va a buscar con golpe de cabeza Varela. Va a venir el centro. Se muestra Ángel Rodríguez. Ahí viene el centro. Arremeten todos. Saca la saga. Busca el contragolpe La Quintana. Corre La Quintana. Se viene solo. Apuesta al gol. 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 No va más. ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Nacho La Quintana, un contragolpe fenomenal, salió, prendió el turbo, los motores, voló, fue un bólido Nacho La Quintana y esta vez frente al arquero definió bárbaro, La Quintana, una asistencia, un gol decisivo en Maldonado, 29 del segundo tiempo, lo firma Nacho La Quintana, 2-0. De un córner a favor del Deportivo Maldonado a una jugada que termina con una carrera de unos 70 metros de La Quintana, pisando en velocidad a todos los jugadores que sin la pelota querían alcanzarlo. Aparte definió muy bien cuando le salió Reyes. Señores, se la jugó en el tiro de esquina Deportivo Maldonado a ganar por arriba. Estuvo cerca Varela, pero en la contra, en el rebote, la pelota deriva para La Quintana. Y la verdad que el cambio de ritmo le sacó una ventaja a Darias impresionante. Reyes fue retrocediendo. Cuando salió un poquito, la pelota pasa por abajo de las piernas del golero en ese remate cruzado. La Quintana entró para ganar. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Ataca Deportivo Maldonado. Un rebote. Cachila Arias. Gol en contra. Gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado. Arias en contra. Reacciona. El Depor lo fue a buscar. Un centro de Cotuño. Y Arias que la manda a su arco, están 2-1, 30 minutos con 40. Bueno, insólito, porque un centro que tampoco tenía mucha pretensión, la pifia en la pierna izquierda, Ramón Arias se la mete abajo, cruzado al arquero, en una situación que Peñarol tenía el partido controlado, y esto le pone expectativa al final. Sí, sacó mal la pelota, puso mal el cuerpo, puso mal la pierna, y la pelota fue hacia atrás en vez de ir hacia un costado o hacia adelante. Es simple como esto, un gol que le devuelve la vida al Deportivo Maldonado. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Vino el gol lateral que va a ser Agustín Álvarez Wallace. Va a sacar la pelota, 40 y algo más. Se está terminando el partido, viene a buscar la pelota el conjunto Mirasol. Ahí va a soltarla en dirección de la derecha Peñarol para la llegada de Aguirre Garay. Levanta el centro Aguirre Garay, intenta definir con una chilena el jugador de Peñarol y hay mano del jugador de Deportivo Maldonado. Penal, hay penal. Penal cuando La Quintana ensayaba una pirueta. Penal que favorece a Peñarol. Se da todo en el área, un centro de la derecha cuando quiere tirar la chilena, que era el recurso que, al que podía apelar La Quintana.
La pelota golpea en el brazo de Cotuño. El árbitro interpreta obviamente que el jugador de Deportivo Maldonado tiene abierto el brazo izquierdo, amplía su radio, está perfectamente determinado el penal. Si está pensando en revocar, piense en Urumix. La solución para su construcción, consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Va a pegarle al penal Cepelini. Va a ejecutar el penal Cepelini. Ahí acomoda el futbolista que entró en el periodo complementario. Ganando Peñarol 2-1. Estamos en el minuto 42 del periodo complementario. Va a pegarle Pablo Cepelini. Penal para Peñarol, arco de la Abadí. Se mueve Reyes. Ahí va a venir el penal que va a ser Cepelini. Atención, vendrá el disparo. Cepelini llegó, tiró. ¡Gol! 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 De Peñarol Cepelini. Muy buena ejecución. Lo fusiló al guardameta Reyes. Tranquilidad para Peñarol, que va a ganar 42-30 del segundo tiempo. Peñarol 3, Deportivo Maldonado 1. Mucha potencia en su derechazo. Buena elección del arquero, que fue hacia el lugar donde fue la pelota, pero con la velocidad con la que iba a ser imposible para él. Buen remate cruzado para el número 8 de Peñarol en este caso. Otro penal más a favor para el carbonero. Y Cepelini, que lo ejecuta con confianza. Reyes va sobre la derecha. Ahora sí, partido resuelto. 3 puntos y 3 goles, todo en una misma tarde. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.